En el aeropuerto Arturo Merino Benítez se presentaron las mejoras hechas a la pista principal del terminal aéreo. A esa actividad asistió el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. La obra tiene una extensión de 1.200 metros de longitud y entre sus trabajos estuvo el mejoramiento de las losas de hormigón y un recubrimiento de la carpeta asfáltica. La inversión fue cercana a los 2.900 millones de pesos y permitirá contar con óptimas condiciones de aterrizaje, despegue y visibilidad para los aviones. Cabe recordar que la pista está operativa desde el 13 de febrero y es solo una de las obras realizadas en el aeropuerto de Santiago, a las que se sumará la ampliación de embarque internacional y el desarrollo de la plataforma de estacionamiento de aviones. Con esta entrega de la pista 1 en conformidad, absolutamente en buenas condiciones, con todos los sistemas informáticos y todos los sistemas de navegación que se requieren, y de la misma forma seguimos trabajando en las otras etapas que tiene el aeropuerto, vale decir, lo de estacionamiento y la relicitación. Muy contento porque esto es bueno para los pasajeros, es bueno para la aeronáutica civil en Chile, es bueno para la aeronáutica de carga y es bueno sin duda para el prestigio del país volver a tener las dos pistas del aeropuerto de Santiago funcionando, volver a tener las dos pistas de nuestro principal aeropuerto funcionando, que se enmarca dentro de una mejora sin precedentes que tiene nuestro aeropuerto de Santiago.